Hola Sergio, buenos días. Buenos días, Clau. ¿Qué climita? No, cambiante, ¿verdad? Cambiante. Bueno, ya subieron unos graditos más y ya estamos felices los cancunenses. Vaya lluviecita la de ayer, ¿eh? Sí, sí, sí. Calles inundadas en Cancún, como siempre. Como siempre. Charcos y las calles malas, ¿no? Las calles malas. ¿Y la efervescencia política? También mala, como que ya bajó. O como que mejor no, no hay. Yo no lo veo la efervescencia, la ebullición que yo creí el año pasado y vamos a empezar este año. A tambor batiente, pero parece todavía no. No, está como en stand-by. ¿La política es tan cambiante? Pues nada está escrito, por eso dicen, ¿no? Nada está escrito. En la política nada está escrito. Exactamente, pero aparte yo creo que los partidos políticos están ahorita analizando, debatiendo, oye, ¿a quién mandamos? ¿Quién puede darnos el triunfo? ¿Quién no? ¿Y cómo se elige eso? O sea, ¿tú tienes idea de cómo los partidos dicen, bueno, este me gusta por carrera, me gusta por popularidad, por conocimiento, o porque tiene lana? Uf, buena pregunta. Buena pregunta porque debiera ser por conocimiento, más que por popularidad. Claro. Más que por dinero. Pero la realidad es que luego eligen unos por ser populares y otros por dinero, seamos realistas. O sea, porque yo tengo, voy a dar, pero voy a recibir también. Es como una inversión, ¿no? Exactamente. Y aquel que paga para llegar. El que, por eso dicen que el que paga manda. El que paga manda. El que paga mal. Sí, porque seamos realistas, hay partidos que ni siquiera apuestan a ganar. Movimiento Ciudadano es uno de ellos. Yo considero que es uno de ellos. Porque elige a sus representantes por popularidad. Un ejemplo muy clarito, Samuel García. Que sí ganó. ¿Pero fue como una chiripa? Sí, una chiripa. Porque fue muy polémico al principio. Acuérdate el famoso video que tuvo con su esposa. Y sí, claro. Hasta misógino, machista y de todas las mujeres lo bajamos de ahí, ¿no? Pero mira dónde está. Gobernando Nuevo León, uno de los estados más ricos de México. Sí, y también ahí está en ese partido, yo no sabía, el hijo de Luis Donaldo Colosio. Claro, él es el alcalde, el presidente municipal de Monterrey. Sí, casi nada, ¿eh? Casi nada, casi nada. Y recordemos que en Nuevo León la gente vota de manera increíble por el hartazgo en su momento del PRI, ¿no? Claro. El PRI, porque luego estuvo el Bronco, un candidato independiente que no los convenció. Y luego, por el otro lado, tampoco votaron por Morena. Pero que también el Bronco sí hizo ruido. Hizo mucho ruido. Porque era así como momento. Que las propuestas que tenía, bueno, salvo que nos iba a cortar un brazo a quienes hiciéramos algo malo, ¿no? Eso fue lo que dijo, pero sí hizo ruido, hizo mucho ruido. Pero que al final no, en lo que decimos, nada está escrito, no llegó. Pues ahorita yo me imagino que en los 6 estados donde se van a elegir gobernador, vaya que están las mesas de negociación a tambor batiente, que eso sí no se nota. Sí. Sí, Aguascalientes, que es Durango, Oaxaca, Quintana Roo, por supuesto, Tamaulipas. Tamaulipas. Son los estados que van a tener, ¿no? Aguascalientes. Aguascalientes, sí. Aguascalientes. Y se dice por ahí ese rumor a que las encuestas y todos los pronósticos, que Aguascalientes sería el único que podría llevarse la coalición PAN-PRD. Pero depende, hay sorpresas, nada está escrito, como nada, bien dices. Nada está escrito en política y se puede llevar sorpresas, ve. Se supone que el abanderado de Movimiento Ciudadano iba a ser Palazuelos. Y hasta ahorita no sabemos. No, pero lo mencionábamos hace rato, Claudia, que el partido Movimiento Ciudadano, más que por convicción política, más que por ideología política... Popularidad. Popularidad y alguito de... Y alguito de dinero, ¿no? Y alguito de motivación. ¡Ah, bueno! La mayoría se motiva con eso. Yo creo que sí, y al fin empresario, ¿no? Pues también claro, él tiene que ver, o sea, qué tanto le conviene. Pero bueno, ahí está entre Movimiento Ciudadano y también corre muy fuerte el rumor de que también puede ser, que se lo pueda llevar el PRD, ¿no? Sí, pero ya, por cierto, ya darán a conocer el próximo viernes, o más tarde la otra semana ya, el nombre de quién ganó las encuestas, porque las encuestas ya están, ya sí. Está, ya acabó la encuesta. Pero el universo... de encuestas, o los que participaron en encuestas fueron 1.500 personas, o sea, una población muy pequeña, ¿no? Nada. 1.500 de más de 1 millón de habitantes. Es nada. Es nada. Es nada, por supuesto. Entonces, a ver qué nombre van a dar a conocer. Imagínate que quedara Laura, una suposición, uh-huh. ¿No? Y que quedara Maribel, Movimiento Ciudadano, y Mara. Y bueno, del PRI ahí se corre el rumor que también es una mujer. O sea, Quintana Roo podría ser gobernado por una mujer en el próximo sexenio. No estaría mal. Creo que se lo merece. Ya se lo merece, ¿no? Se las mujeres han demostrado capacidad. Claro, han demostrado bastante capacidad para, digo, si una alcaldía también gobernar un estado, ¿no? Claro, claro. Y como bien dices, Claudia, en política no hay palabra, no hay nada escrito,
Recordemos que de manera sorpresiva el PRI abandona la alianza. Y eso creo que no le va a favorecer mucho en las elecciones. Claro, por supuesto que no. O sea, fíjate que hay una polémica ahorita en el estado de Campeche. Aiza González fue el exgobernador reciente del estado de Campeche, que fue, sustituyó en su momento a Alejandro Cárdenas Moreno, que Alito. Se va a Alito, que Alito se va como presidente del PRI a nivel nacional y deja a Aiza González. Aiza González pierde Campeche por primera vez el PRI en la historia de Campeche. Es correcto, son priistas de hueso colorado y llega Morena. Y antier, el AMLO, de Manuel López Obrador, nombra a Aiza González como embajador. Y dicen, wow, ¿qué pasó? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué hubo allá? Entonces dice, oye, espérame, Alejandro Moreno negoció, pactó, o qué rollo, porque desfalco sin mala inversión y todo en Campeche se ha hablado mucho. Bueno, ya sabemos el antecedente de Alito, ¿no? O sea, Alito no da pies. Pasos y guaraches. Pasos y guaraches, claro, él ha de haber recibido algo. Y lo mismo habrá pasado en Quintana Roo, con alianza con el niño verde y decir, ¿sabes qué? Mejor no vamos a Quintana Roo. Lo que te lleva a una derrota segura. Claro, lo más seguro que sí. Así pinta, por lo menos así pinta. Pero en tanto, te repito, seguramente en las mesas están barajeando nombres. No se siente aún la efervescencia política, está todavía con stand-by. La olla no está en ebullición todavía. Exactamente, no está en ebullición, está en stand-by analizando. Pero ya más tarde esta semana, el fin de semana, o iniciando la otra, ya debe haber nombres. Antes del 22 de febrero seguramente se dice que va a haber nombres para que empiece la pre-campaña. Sí, pues ya en abril, ¿no? Ya empiezan con todo. La campaña inicia el 3 o 4 de abril. Sí. La campaña para gobernador, que dura 60 días, y la de los diputados, que dura 45 días. Pero ya está ganada. A nadita. Pues ya veremos. Ojalá y que la ciudadanía se interese y participe esta ocasión, ¿no? Sí, la empatía que no les gane esta vez, ¿no? Si queremos un cambio, tenemos que salir. Si no, luego, pues yo creo que el que no participa, pues no tiene derecho a quejarse. Eso sí, tienes toda la razón. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Claudia Espinosa. Sergio Masté. Para Cancún Channel. Contrapunto Noticias, nos vemos pronto. Síguenos en nuestras redes sociales. Si tiene algún comentario, háganoslo saber. Con gusto le daremos seguimiento. Es así. Bye, Sergio. Hasta luego. Pues a ver qué pasa en los próximos días. A ver, que sí, ya queremos nombres. Ya queremos nombres. Sí.